No, gracias, gracias a los hermanos que cantaron, de verdad me conmovió muchísimo el corazón. Creo que fue tan especial escuchar eso. Bienvenidos a todos los que están acá. Bienvenidos al servicio a esta mañana, a todos los que están aquí de Broward, a los que están acá obviamente de Tel, en Hialeah, la ciudad que progresa. Increíble estar acá. ¿Sabes? Somos una familia unida. Yo quiero mucho a los hermanos acá en Tel, he conocido a algunos de ustedes por ya más de 20 años. Mi esposa y yo estuvimos aquí en el ministerio en Tel, estuvimos en, bueno, parte de este grupo. Yo vivía aquí en Hialeah, bueno, en Miami Lakes y en diferentes partes de Miami, como muchos de nosotros. Gracias a John y a Silvia por esta oportunidad de predicar. Mi nombre es Rafael Valle. Estoy aquí con mi esposa, que está cuidando a los niños, Soraya, y mis hijos, Alejandro y Sofía. Y para nosotros es tan especial. No, a él le pueden aplaudir, él inmediatamente lo recibe. Pero bueno, qué especial estar aquí. Y no solo estar aquí, pero poder almorzar después, ¿no? Y yo sé que me quieren escuchar, que quieren escuchar un mensaje, pero algunos están como, ok, ya comenzó. Media hora, 20 minutos, pero es que yo me dije que no me preocupe, que puedo predicar lo que quiero. Vamos. Las caras tristes ahora, ¿no? Aquellas que estaban esperando almorzar. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Les traigo buenas noticias de nuestros hermanos en Broward. Anoche algo muy especial sucedió en nuestro ministerio. Nosotros somos un grupo más o menos de este tamaño, un grupito, un puñado pequeño, que un día será mil, como dicen las escrituras, ¿no? Un puñado pequeño que va a crecer, va a seguir adelante, porque tenemos esa fe. Entonces, ya crecimos un poquito ayer, entonces ahí van a ver a los que conocen. Ahora vamos a llegar a 999, porque añadimos uno más, nuestro gran hermano, para quienes no los conocen, este es José Luis, que lo llamamos Joche, y su esposa Karen, ahí ven a su hijo José Abraham. Pues anoche dio a luz Karen, a su bebita Juliana María, ¿no? Y tan especial, para aquellos que lo conocen, saben que esto ha sido un embarazo delicado para nuestra hermana, súper delicada, y gracias a Dios todos están bien. Tan pronto tuvo el bebé, pues pude ver a la familia y le dije, ¿están listos para otro? Y ya, no, ya. Ya no tienen más, ya. Terminaron. Entonces, pero no, muy especial, los queremos muchos y lo siento, ellos sí van a traer albóndigas. Entonces, creo que no vamos a tener albóndigas hoy. Pero. Y si conoces a Joche, eso es lo que él me dijo ayer. Ay, hermano, qué pena, yo iba a traer las albóndigas. Tengo a él. ¡Oh! ¡Ah! ¡Alguien trajo las albóndigas también! Entonces, ¿otras personas? Ah, bueno, chévere. Todo bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, entonces estamos aquí tan felices de estar con nuestros hermanos de Miami, parte de One Miami Church, ¿no? De una iglesia para todo el sur de la Florida, ¿no? Seas latino, seas de habla inglesa, seas haitiano o de otras partes del Caribe, de otras partes de Centro Sudamérica, ¿no? Parte de esta iglesia. Y pues hemos estado mirando como iglesia diferentes atributos de Dios. Y hemos estado celebrando diferentes características de Dios. Y vamos a seguir haciendo eso. Entonces, la característica que queremos mirar esta mañana, no es tanto una característica, sino una manera en cual Dios se comunica con nosotros. Queremos celebrar esta mañana los milagros de Dios, ¿no? Los milagros de Dios, esto es algo tan increíble, ¿no? Los milagros de Dios. Ahora, queremos ver un poquito qué son esos milagros, ¿no? Un milagro es una situación, un fenómeno, algo que sucede que no se puede explicar por la ciencia, no se puede razonar. Entonces decimos, bueno, esto tiene que ser la mano de Dios. Algo sobrenatural, algo que para nosotros, para mí, para ti, es completamente un misterio. No puedes decir, ah, no, yo sé cómo sucedió eso.
es algo sobrenatural. Y, ¿sabes? A veces pensamos, porque somos humanos, y a veces pensamos, ¡ah! Si alguien que no me ha llamado en mucho tiempo me llama, decimos, ¡ay, qué milagro! Eso no es un milagro. Eso es simplemente alguien arrepintiéndose. O sea, si encuentras dinero, un par de pantalones que no te has puesto mucho tiempo, ¡$20! ¡Qué milagro! No es milagro. Simplemente tienes que ser más ordenado. Igual que el dinero en el sofá. Si encuentras dinero, normalmente no es un milagro. Entonces, ahora, lo increíble es que si miramos en Marcos capítulo 10, lo que para nosotros es milagroso, para Dios es común. En el libro de Marcos capítulo 10, Jesús contesta en versículo 17, él dice, mira, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. ¿Sabes? Entonces, lo que tú y yo miramos como un milagro, para Dios es algo común. Si miramos también en Salmos 77, versículo 14, vamos a ver que nuestro Dios, Él es, ahí dice la Escritura, dice, tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos, ¿no? Y hay milagros increíbles en la Biblia, y queremos hablar de eso. Pues no de las cosas que suceden todos los días en nuestras vidas, que pueden ser o no ser, pero difícil comprobar eso en el momento. No quiero quitarte la experiencia de qué es lo que sientes que Dios ha hecho en tu vida, pero no sabemos en el momento. Pero hay algunos milagros que son tan increíbles, ¿no? Algunos de mis favoritos en el Antiguo Testamento, ¿no? El Mar Rojo, todo lo que es la salida de Egipto, el Éxodo. No, el Mar Rojo salió de eso y eso es en Éxodo capítulo 14. ¿Cuáles son tus milagros favoritos? En el libro de Daniel me encanta Sadrach, Mesach y Abednego. Tres amigos que le dijeron al rey, no vamos a arrodillarnos delante de la estatua. Y el rey Nabucodonosor dijo, bueno, para el horno. Y echó a los tres amigos al horno. Y aunque echó a tres amigos en el horno, cuando miró, vio cuatro personas ahí. ¿No? Ese es uno de mis milagros favoritos. Una de las cosas, Dios ha hecho tantos milagros, pero esos son para mí increíbles. También en Daniel, muy famoso Daniel, el foso de los leones. ¿No? Cuando estaba ahí, y Daniel se quedó toda la noche con los leones. En el Nuevo Testamento me fascina y mi milagro favorito es cuando Jesús sana al ciego. Daniel el pozo de los leones era Daniel capítulo 6. Cuando Jesús sana al ciego, la versión que me gusta a mí es en Marcos 6. Y me fascina esa parte, ese milagro, ¿por qué? Porque ese hombre fue sanado por Jesús, pero no recobró la vista completamente. Imagínate, Jesús sanó a este hombre y después de sanarlo le preguntó, ¿puedes ver? Y él dijo, no, veo a los hombres pero parecen como árboles. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Lo sanó otra vez. Me encanta ese milagro porque yo siento que en mi vida he necesitado que Jesús me sane una y otra vez. No porque a él le falta poder, porque a mí me falta fe. ¿No? Y me encanta cómo es que Jesús me sigue amando, cómo es que Dios nos sigue amando de esa manera. Otros milagros que me encantan, Lucas 7 y Mateo 26. En Lucas 7, Juan el Bautista tenía unos temores y no tenía confianza que Jesús era el Señor, no sabía. Y dijo, ¿estoy supuesto a esperar a otra persona? Inmediatamente, pues Jesús comienza a sanar a personas y le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, dijo, dígale a su maestro esto. Y está ahí sanando y sanando. Y Jesús sanando no solo para ayudar a las personas que necesitaban la sanación, pero también ese milagro ayudó la fe de Juan el Bautista. En Mateo 26, creo que muchos hombres le gustan este milagro. Cuando van a arrestar a Jesús,
Pedro saca su espada y le corta la oreja al ayudante del sumo sacerdote, ¿no? Y Jesús sana a ese ayudante. ¿Sabes? Yo me imagino como Pedro, listo para pelear en el momento, porque así somos a veces como hombres. Pero Jesús dijo: no, Rafa, no metas las patas otra vez. Y Jesús sana a esa persona. Entonces, increíble los milagros de Dios en nuestra vida. El milagro más grande. Y quiero que vean que todas las escrituras, todos los milagros del Antiguo Testamento te llevan hacia Jesús. Todos los milagros, todas las escrituras que se encuentran te llevan a Jesús. Y vemos su muerte en la crucifixión. Y uno piensa, bueno, eso técnicamente no es un milagro. Se murió en la cruz. Pero a los 3 días, ver la tumba vacía, ¿no? Verlo resucitar. Eso es increíble. Milagros de Dios, ¿no? ¿Qué te inspira a ti de la escritura? ¿Cuáles son los milagros que te llaman la atención a cambiar? ¿No? Que te llaman, que te dicen, wow, yo necesito ser una persona diferente. Lo dije hace un momento que en Juan 5, que todas las escrituras van hacia Jesús, es decir, todos los milagros del Antiguo Testamento. Moisés, Noé, la hacha que flota, todos los milagros te llevan hacia Jesús. En Juan capítulo 5 dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque creen, porque piensan que porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Entonces, todas estas escrituras, uno puede estudiar toda la Biblia pensando, yo quiero la vida eterna, pero no se trata solo de estudiar la Biblia. No se trata simplemente de ponerte a leer y decir, ok, ¿quién tienes que aprender de la Biblia? Todo va hacia Jesús. Y es ponerlo en práctica en nuestras vidas, ¿no? Es verlo de una manera completamente diferente. Entonces, si todas las escrituras van hacia Jesús, eso es todo el Antiguo Testamento, luego tenemos la historia de Jesús y después los hechos de los apóstoles. ¿Qué es lo que sucedió después de Jesús? Y lo que quiero que vean es que hay un plan que Dios tiene para nuestras vidas. Con milagros y con diferentes señales, Él nos dijo que ahí viene Jesús, crean en Él. Vino Jesús y Él también mostró milagros. Fue el milagro más grande siendo resucitar de la tumba, ¿no? Resucitar de la muerte. En Hechos 17, muchos conocen esta escritura, y dice Hechos 17: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran a toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Perdón, ahí estamos. ¿Me ayudan, muchachos? ¿Ya? Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. ¿Sabes? El milagro de ver que Dios nos ha puesto a todos en el lugar perfecto. Amén. Como un gran juego de ajedrez. Para poder estar en el momento perfecto para buscarlo y encontrarlo a Él. Amén. Aunque en realidad Él está lejos de nosotros. Si estás visitándonos hoy, es un milagro que estás aquí, porque Dios te puso aquí en este momento para que lo encuentres. Amen. Todos los milagros del Antiguo Testamento eran para que creas en el que iba a venir y el que vino, para que creas en Jesús, y ahora estás aquí hoy día, ¿no? Él puso todo en su lugar para poder conocerlo a Él, aunque Él de verdad no está ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este gran plan? Vamos a Colosenses, capítulo 1. Dino. Entonces, Dios hizo todo esto con
propósito. Y aquí Pablo es uno de los apóstoles. Entonces comenzamos con los milagros del Antiguo Testamento, vimos algunos de los milagros del Nuevo Testamento, y ahora estamos terminando para conociendo un poco más de en qué estamos viviendo hoy. Dice, Pablo está sufriendo, él está en la cárcel escribiéndole una carta a los hombres y las mujeres, los discípulos, los cristianos que están en la ciudad de Colosos, ¿no? O Colisea. Entonces, él está escribiendo esta carta y está preso cuando está escribiendo la carta. Y dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Sabes? Pablo está aquí y está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo? Él está preso por anunciar el mensaje de Dios. Y él se siente que, mira, yo soy un servidor y estoy sirviendo a Dios de esta manera, anunciando su palabra. Entonces, todos estos milagros, ¿cómo los podemos celebrar? Un milagro se puede celebrar, si podemos celebrar a Dios y podemos entender los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y en el pasado, poniendo en práctica su palabra. En los momentos más duros, Pablo estaba en la cárcel y él no decidió, no, ya eso está muy difícil, no voy a seguir a Jesús. Para muchos de nosotros, para mí, es fácil buscar a Dios cuando todo está bien, pero en los momentos difíciles, como que me alejo. Ahora, de palabra lo busco. Es como, ay Dios, ayúdame. Pero no lo estoy buscando porque quiero estar con Él. Lo estoy buscando porque quiero algo de Él. Entonces, es una gran diferencia. Cuando estoy bien, como que, ay, gracias Dios, todo está bien, pero tampoco lo estoy buscando de todo corazón. Entonces me encuentro en esto, que aunque por fuera parece que lo estoy buscando, muchas veces no estoy entregando mi corazón. Y aquí vemos a Pablo, uno de los apóstoles, un hombre escogido por Dios, pero él no está viviendo una gran vida, él está en la casa. Y la Escritura dice literalmente que Él está sufriendo por nosotros, ¿no? Vamos a ver. La Escritura dice que Él está sufriendo por completar. Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabes? Pablo estaba celebrando lo que Dios había hecho por él, lo que Dios había hecho en el pasado. ¿Cómo es que lo celebró? Siendo transformados. Mira, si no somos transformados por Jesús, si no celebramos los milagros de Dios en nuestra vida, dejando que Dios nos transforme, entonces, ¿qué tenemos de diferentes? Aquí hay muchas personas que se llaman cristianos y han sido bautizados. ¿Es obvio por tu vida, por tus tiempos con Dios cuando nadie está contigo, por la manera en que luchas por estar con Él, es obvio que has sido transformado? ¿Se ve el milagro de Dios en tu vida? Jesús murió y resucitó por nosotros. ¿Se ve ese milagro en nuestras vidas? Porque aquí Pablo estaba sufriendo. Y en los momentos más duros, él no dejó de luchar. Él luchó más aún. Dice, de esta llegué a ser servidor, de esta palabra, de este mensaje. Entonces, para celebrar los milagros de Dios, necesitamos ser su servidor. Tomar parte en ese milagro. Entonces, un milagro no le puede suceder a la gente que todo le va bien. Si todo en tu vida va bien, tengo un nuevo carro, estoy usando las tarjetas de crédito, todo chévere,
problema en nuestras vidas, no hay necesidad para un milagro en tu vida. Para poder celebrar ese milagro en tu vida, primero necesitamos reconocer que no todo va como pensamos. Si nos enojamos, ¿cómo es que le estamos hablando a nuestras esposas? A veces nos hablan, nos hacen una pregunta, o sea, mi esposa me reta a mí. Me dice, mi amor, te hice una pregunta y te pusiste de mal humor. Ay, ya. Cosas que tengo que cambiar. Y no solo cambiar, pero confesar. Este no es mi momento de confesar. Ustedes están aquí, pero ya yo le conté eso a un hermano. Ya yo le pedí perdón a Dios, ya yo le pedí perdón a mi esposa. Entonces decirles a ustedes cómo mostrarles esta cicatriz que tuve, que tengo, de cuando me caí cuando tenía 5 años. Ya no me duele, ya pasó. Entonces, si queremos participar en un milagro verdadero en nuestras vidas, tenemos que ser renovados, transformados por Él completamente. ¿Sabes? Y cuando hablo de ser malhumorado en nuestras casas, varios de ustedes estaban como, ¡eh! Te están hablando a ti. Así te portas tú. Y todavía lo siguen haciendo. Pero, y nos reímos. Pero la verdad es que tristemente dicen mucho en nuestros corazones, ¿no? Si somos rápidos de enojarnos, si al momento tenemos tanto rencor y dolor dentro de nuestros corazones y algo sucede y se nos arruinó el día, y voy a asegurar que se te arruine tu día también, ¿no? Y nos atacamos a veces, las palabras que nos decimos unos a otros, la manera en que nos hablamos, amigos, novios, casados, padres con hijos. Yo a mis hijos no siempre les hablo bien y les tengo que pedir perdón. Ellos lo saben y ellos también me tienen que pedir perdón a mí. Eso no es de una vez cada, eso es casi todos los días que tengo que pedir perdón a mis hijos por algo. Es constante. Yo quiero participar y quiero celebrar ese milagro en mi vida. Y eso es un milagro constante. Quiero una vida transformada por Dios. Pero eso requiere fortaleza y coraje, valor, deseo de cambiar. Pensar, ¿sabes qué? Ya yo no quiero ser el mismo hombre. Ya yo no quiero ser la misma mujer. No quiero ser sarcástico en mi tono de voz. Está bien, haz lo que quieras. Eso es lo que de veras sientes. Y si no es así, ¿por qué ser sarcástico? ¿Sabes? Un milagro que se pueda ver en nuestras vidas es difícil porque es tan fácil seguir la onda del resto del mundo. De ver pornografía, de querer vestirme como con ropa apretada para que los hombres me miren, o ser un hombre y querer mirar a las chicas cuando nadie se está dando cuenta, pornografía en el teléfono, tantas cosas que el mundo nos dice, ay, eso está bien, no te preocupes. Pero si quieres participar y celebrar un milagro en tu vida, wow, tenemos que ser hombres y mujeres diferentes. O sea, algunos de nosotros, yo estaba hablando con mis padres, estoy casado 17 años y yo me casé con una mujer que no merezco. Pudiera vivir 2 o 3 vidas completas y no voy a merecer la mujer que es mi esposa. Y eso no es, y digo eso, pero eso es algo constante. Es una mujer tan increíble, eso no quiere decir que la trato como una reina todos los días. Muchas veces le tengo que pedir perdón una y otra vez. Y mi deseo es que nuestro matrimonio siga así. Entonces, muchas veces pensamos, aquellos de nosotros que están casados, que solo porque hemos estado juntos por mucho tiempo, tenemos un matrimonio increíble. ¡Oh! Yo he estado casado 40 años. Oye, ¿cuántos de esos eran buenos?
¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? El matrimonio, y hemos hablado de esto en Rafael, si tú has estado en tu trabajo por 15 años, yo diría que tú probablemente eres un experto en tu trabajo. Si eres arquitecto, oh, es tocar arquitecto 25 años, bueno, tú eres un experto en arquitectura, o un doctor en tantas cosas, pero matrimonio no es así. Tú puedes estar casado 40 años y estás súper mal. Y puedes decir, ah, bueno, yo estaba casado 40 años, pero solo son los hombres que dicen eso. Tú le hablas a la mujer y nada que ver, ella va a estar como, ah, sí, 40 años feos, malos. 40 años en que este hombre ha sido difícil. Pero eso no debe ser algo de que todos nos reímos, porque es la realidad. Hombres, los quiero desafiar esta mañana a que sean, a que celebren los milagros de Dios en su vida. Amén. Y si no sabes de qué estoy hablando, vamos a estudiar las Escrituras. Si de veras no conoces la Biblia, vamos a leerla para conocerla, para ponerla en práctica, porque así conoces la Biblia. Amén. No estoy hablando de, bueno, yo fui a la iglesia cuando era niño y me bauticé a esta edad y la confirmación. No, no estoy hablando de eso. De milagros no estoy hablando de sueños que has tenido que se hicieron realidad, ¿no? O de un estatua que te salieron lágrimas. No estoy hablando de esos milagros. Estoy hablando de algo palpable en tu vida, algo que se pueda ver, que va, este hombre era así y ahora es así. Antes se portaba de esta manera y ahora se porta de esta manera. Antes no le podía hablar, ahora le puedo hablar. Porque hermanos, amigos, hombres que están aquí visitando, el mundo nos ha mostrado la imagen de un hombre que no es un hombre de Dios. No es un hombre poderoso, increíble. Más bien, si pones la tele, todos los programas se burlan de los hombres. ¿Por qué? Porque así somos. Burro, no entiendes. Por eso, y todos los chistes se burlan de los hombres. Porque no somos hombres como Dios quiere que seamos. Abiertos, humildes, dispuestos de pedir perdón y decir, eso es mi culpa. Otra vez metí las patas. Y eso duele. Y es difícil. Pero necesitamos ser hombres así. Por eso es que Pablo estaba sufriendo en su cuerpo. En los momentos más duros, él no se enojó, él no empezó a tirar las cosas por la casa. Que es lo que sucede muchas veces, hombres. Él no comenzó a maldecir esto o lo otro. Él fue un hombre que, cuando estaba en la cárcel, tuvo el mismo gozo. En otra carta, en Filipenses, él dijo, que tengan gozo, alégrense en el Señor, ¿no? La alegría, eso es algo que, bueno, no determina, pero muestra, es evidencia de una transformación en tu vida. La Escritura sigue diciendo, versículo 26, estoy anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones. ¡Wow! Pablo está anunciando un misterio. Algo que no se ha podido explicar por siglos. No uno, por siglos y generaciones. Pablo está a punto de enseñar algo, un misterio, un milagro que nadie ha podido entender por siglos, cientos de años, generaciones tras generaciones. Entonces, él está anunciando este misterio y dice, pero ahora se ha manifestado a sus santos, a estos, versículo 27, a estos Dios se propuso dar a conocer, si me pueden ayudar. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Entonces,
ha existido un misterio entre todas las naciones y Dios nos ha propuesto dar la respuesta. ¿Cuál es el misterio? Y ese misterio entre las naciones, ¿cómo podemos resolver ese misterio? Se ve en un milagro. Y ese milagro sigue diciendo que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Sabes? Celebrar los milagros de Jesús, celebrar los milagros de Dios. El milagro más grande que puede existir es el misterio que ha existido por siglos y generaciones, y ahora ese milagro se puede manifestar en tu vida. Y ese milagro es Cristo en ti. Que tú puedes ser la esperanza de gloria. Tú que has sido bautizado hace 20 años, hace 15, hace 10, hace 5, hoy día, tú vas a ser la esperanza de gloria para otros. Entonces, primero yo tengo que luchar para ser un hombre diferente, ser una mujer diferente. Tenemos que luchar para que ese milagro se vea en nuestras vidas. Y luego, ese milagro es dar esa misma esperanza de gloria a todas las naciones. Que digamos, mírame a mí, yo soy la esperanza de gloria. Cristo en ti, que convierte a ti en la esperanza de gloria a todas las naciones. ¿Sabes? Lo que le pido a Dios es que cada uno de nosotros vamos a celebrar los milagros de Dios y dejemos que Dios haga un milagro en nuestras propias vidas. En unos momentos vamos a tomar el pan y el vino, solo para que se puedan preparar los sugieres. Algo que ha sido increíble es ver cómo es que Dios responde a oraciones y peticiones. Hace unos años se bautizó una persona aquí en este ministerio de Miami, se bautizó alguien. Y eso fue increíble porque en ese momento él decidió ser transformado. Se dejó ser transformado por Dios. Y cada vez que alguien es transformado por Dios, ahí vemos un milagro. Y eso es increíble. Y este mes hemos visto no solo su transformación, bueno, vimos la transformación de su familia en este mes. Humberto se bautizó hace como 5 años. Este mes pasado, cuando vino el huracán, en los momentos más duros, Humberto y su familia estaban refugiados, como mi familia y yo, en la iglesia. Usamos la iglesia como un refugio para el huracán. Y en Bravo tuvimos, creo que hasta 85 personas quedándose en la iglesia toda la semana, un poco más de una semana. Creo que ahí hasta 12 días unas personas estaban. Y durante ese tiempo, su esposa Deima, ella dejó que Dios alcance su corazón. Él la estaba llamando. Y yo sé que Humberto se bautizó acá con los hermanos de Deima. Y yo sé que muchos hermanos y hermanas oraron por Deima. Ahora, uno no sabe cuándo esas oraciones van a ser cumplidas. Y eso es la parte que es tan difícil. Porque uno ora y ora, como muchos oraron por Emma. Y uno ora por ella y uno no sabe qué es lo que Dios va a hacer o no hacer. Pero ahora, ella es la esperanza de gloria. Ahora hay un milagro que ha sucedido en su vida, y muchos de ustedes aquí participaron en ese milagro orando por ella.
Pero eso es solo el primer milagro de su vida. Ella tiene que seguir luchando como lo ha estado haciendo. Ella tiene que seguir luchando. Su esposo tiene que seguir luchando. Yo tengo que seguir luchando. Todos tenemos que seguir luchando para que se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, un milagro, para que otros puedan ver: wow, mira cómo ha cambiado ese hombre. Y no puede decir: no, él cambió hace 20 años. No, mira cómo está cambiando hoy. Sigue cambiando. Y esa es la lucha que es tan grande. Vamos a tomar un momento para tomar el pan y el vino. Mi sueño, le ruego a Dios que cada uno de nosotros seamos parte de un milagro en nuestras vidas. Vamos a ver.